Muy buenas a todos, yo soy Josemi y en el vídeo de hoy vamos a hablar de los departamentos de recursos humanos. ¿Qué hace una persona de recursos humanos? ¿Cómo es su trabajo? ¿A qué tipo de personas recomiendo este sector? Y dentro del sector, ¿qué tipo de trabajo? ¿A qué tipo de personas? Y si hay oportunidades laborales. Es decir, ¿hay trabajo de recursos humanos? Considero muy importante que veas este vídeo, aparte de si eres una persona curiosa y quieres aprender sobre el tema, si estás ahí a punto de decidir si dedicarte a recursos humanos, si hacer un máster, hacer la carrera, porque hay una vertiente en recursos humanos que piensa, ¡ay, qué chulo! Ahí hablando con la gente, haciendo entrevistas, no sé qué. Y bueno, yo voy a contarte lo bueno y lo malo para que puedas decidir teniendo toda la información posible. Lo primero que debes saber es que dentro de recursos humanos hay trabajos muy, muy diferentes. Siempre que pensamos en el de recursos humanos, se nos viene a la cabeza una persona que está en una empresa haciendo... Pues ahora voy a decirte cuáles son las diferentes secciones que hay dentro de recursos humanos. Selección, formación, nóminas, administración de personal, prevención de riesgos laborales, gestión de carreras profesionales, gestión de clima laboral y bueno, hay muchas más, pero las dejamos aquí. Dependiendo de lo grande que sea la empresa y sobre todo el departamento de recursos humanos, si una persona está sola en ese departamento puede dedicarse a todas las secciones que he comentado antes, o si es muy grande y hay varias personas, cada una puede dedicarse a una sección concreta. Esas opciones serían el primer tipo de trabajo dentro de recursos humanos. El segundo sería la ETT, empresa de trabajo temporal. Una ETT lo que se dedica es hacer selección de ciertos perfiles para ponerlos a trabajar dentro de otra empresa. Normalmente son perfiles poco cualificados y que van a tener una contratación temporal. También puede haberlos con más cualificación, pero ya los muy muy cualificados los suele buscar otro tipo de empresa que ahora te comentaré. Por ejemplo, imagínate que un gran almacén tiene que hacer un inventario, pues en vez de hacer una selección, contratarlos y demás, lo que hace es llama a una ETT, le pide a 30 candidatos por ejemplo y esta se los busca, se los pone a su disposición y después le hace la nómina, con lo cual la empresa final digamos que ahorra tiempo y la ETT pues gana un dinero. Otro tipo de trabajo o de empresa donde puede estar una persona de recursos humanos son las consultoras, y hay casi tantas consultoras como secciones he dicho antes: selección, nómina, prevención. Las consultoras más conocidas son las de selección. Además, ahora están muy en auge los perfiles tipo IT, programadores y demás, con lo cual cada vez hay más consultoras y sobre todo más especializadas en este tipo de perfiles. Normalmente funciona por proyecto, en selección pues simplemente por perfiles. Como os decía antes, en las consultoras es donde se suele buscar a los perfiles más altos. Por último, en recursos humanos estaría la orientación laboral, que es un poco lo que hago yo: ayudar a una persona a encontrar trabajo, ya sea pues mejorando su currículum o carta, ajustando su estrategia de búsqueda de empleo, en definitiva, que tengan más posibilidades de encontrar trabajo. Y ahora, una de las cosas más importantes por las que has entrado a ver este vídeo: ¿hay salidas dentro de recursos humanos? Y esta pregunta la voy a dividir aún más: ¿hay trabajo dentro de recursos humanos? ¿Se cobra bien? ¿Hay estabilidad? Y una cosa que mucha gente no suele tener en cuenta, pero para mí es muy importante: ¿dónde hay trabajo de recursos humanos? A la pregunta ¿hay trabajo en recursos humanos?, yo te diría rotundamente que sí. Solo tienes que meterte en cualquier portal de empleo y verás que hay muchísimas ofertas. La cuestión es, ¿estas ofertas te gustarán o no? Y para saber si te gustan o no, pues vamos a desgranarlo todo un poco. Donde hay más trabajo es en selección y concretamente en ETT. Esto tiene bastante sentido, ya que la selección es el departamento que las empresas suelen externalizar. Además, las ETT suelen llevar posiciones con un alto nivel de rotación, con lo cual tienen que hacer muchísimos procesos de selección. Además, las ETT tienen una peculiaridad, que pueden ser una empresa muy 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 pequeña de una provincia, por ejemplo, nacional o incluso internacional, y en cada oficina pueden haber solo dos o tres personas, a lo mejor dos que se dediquen a selección y una a nómina. Con lo cual, con solo tres personas prácticamente puedes montar una empresa, lo cual implica que puede haber oficinas de ETT en casi cualquier ciudad. La siguiente pregunta: ¿hay estabilidad dentro de ETT? Pues yo te diría que sí, si tú quieres. ¿Por qué? Porque aquí suelen estar los perfiles de recursos humanos que están empezando, ya que es una posición en la que no tienes muchísima responsabilidad, ya que si te equivocas en la selección de un perfil poco cualificado, pues bueno, tampoco tiene tanta importancia. Además, como estos perfiles llevan asociado
unos salarios que no son muy altos, tu salario en una TT tampoco lo va a ser. De hecho, en recursos humanos son de los más bajitos. Por propia experiencia, una persona en una TT en una ciudad como Huelva, que es pequeñita, puede ganar incluso a lo mejor el salario mínimo, y en una ciudad como Barcelona aproximadamente unos 1.100 euros. Si la ETT es muy importante y lleva perfiles más cualificados, pues igual un poquito más. Una cosa que me gustaría comentar para que puedas elegir bien el trabajo es que para mí en ETT la selección no es muy selección, ya que a una ETT acude una empresa cuando tiene una necesidad que tiene que cubrir prácticamente ya. Entonces, si te piden una persona para mañana, no vas a tener tiempo de hacer una entrevista por competencia, ver la progresión de esa persona dentro de la empresa y demás. Al final, lo más probable es que hagas la búsqueda lo más rápido posible y te quedes con el primero que pueda encajar en el perfil. El siguiente campo donde más trabajo hay es en consultoría y también en selección. Por ejemplo, en Barcelona una persona puede ganar entre 1.200 y 1.500 euros. En este caso me estoy refiriendo al salario neto, es decir, ya en el banco. Una cosa buena de las consultorías es que algunas veces el cubrir una posición también lleva incentivos con ella, con lo cual puedes ganar más todavía. Aquí normalmente hay muchísima más estabilidad que en ETT, ya que las posiciones son más importantes, hay mayor contacto entre la empresa final y la consultora, y además la selección para mí es mucho más selección que en una ETT, porque aquí sí tienes que ver perfiles muy altos, que a lo mejor tienes que ver qué desarrollo pueden tener dentro de la empresa, las competencias que tienen y demás. En consultoría suele haber muchas ofertas porque para montar una consultora tampoco hace falta muchísima gente, pero no suele haber tantas consultoras como ETT, porque en consultoría, al ser los perfiles más altos, no son de tanta rotación como los de ETT. Una de las cosas malas de la consultoría de selección es que muchas veces los perfiles son muy complicados de encontrar. Que tú pones una oferta y no se te apunta nadie, y si entonces en un mes encuentras a un solo candidato, como le hagas una entrevista y lo descartes, no vas a tener a nadie que enseñarle a la empresa, por lo cual va a parecer que no estás haciendo tu trabajo. La posición de recursos humanos de la que menos oferta vas a ver es la de recursos humanos dentro de una propia empresa. Esto tiene lógica, ya que para que haya un departamento de recursos humanos dentro de una empresa, tiene que tener unos 100 o 200 trabajadores. Y por lógica, hay menos empresas que tienen 100 o 200 trabajadores que tienen 5 o 6. Además, normalmente estas empresas suelen estar en las ciudades grandes. También estas posiciones son las que tienen el salario más alto dentro de recursos humanos. Dependiendo un poco de la posición y de la responsabilidad que tenga, puedes ganar desde los 1.500 euros hasta que prácticamente lo que la empresa quiera pagarte. Imagínate que eres el responsable de recursos humanos general de Amazon. Además, son las posiciones que mayor estabilidad tienen, y esto tiene bastante sentido, ya que por ejemplo en ETT o consultoría trabajas por proyectos o por posiciones. Entonces, una vez cubras una posición, pues bueno, da un poco igual si entra una persona nueva. Sin embargo, la persona de recursos humanos dentro de una empresa tiene que conocer a sus empleados, las formaciones que se hacen, los tipos de contrato, los objetivos de la empresa, muchísimas cosas, y solo en conocer estas cosas y ponerte al día puedes tardar 2 o 3 meses. Entonces no tiene ningún sentido que cuando ya te hayas enterado de todo te echen y busquen a otra persona. Por último, en el sector de la orientación laboral es donde menos trabajo suele haber, ya que la mayoría suelen ser en trabajos públicos donde necesitas incluso una oposición para entrar. También te lo puedes montar por tu cuenta, o hay alguna que otra empresa que también lo hace de forma privada. En cuanto al salario, si estás en empresa pública, pues yo creo que con ser funcionario ya te va a compensar, y si trabajas en empresa privada o por tu cuenta, pues depende del volumen de trabajo que tengas. Y otra de las cosas muy importantes de este vídeo: ¿a qué tipo de persona recomiendo qué tipo de trabajo dentro de recursos humanos? Y tienes que tener en cuenta una cosa muy importante, que no se trata de tipo de empresa y demás, se trata del tipo de trabajo y de qué tipo de persona eres tú. Si por ejemplo a ti te gusta la parte de las personas, de hablar con ellas, entrevistarlas, ver qué potencial tienen, intentar que se desarrollen dentro de una empresa, pues evidentemente la parte de selección, de formación, de desarrollo, a lo mejor dentro de una empresa final. Si por el contrario eres una persona más de números, más de gestionar las cosas, de ver la parte legal, pues entonces te recomendaría un departamento de nóminas, de administración, de gestión de permisos, ya sea en una consultoría o en empresa final. Por eso digo que realmente depende de lo que te guste a ti y de lo que la empresa quiera que haga, porque yo por ejemplo soy una persona
a la que le encantan las personas y a veces he tenido épocas de solo hacer nóminas y me he querido pegar un tiro. Entonces, ¿qué pasa? Que si en una empresa solo me dedicase a hacer nóminas, pues me lo acabaría pegando. Lo que yo te recomiendo es que cuando vayas a una entrevista preguntes y que te digan muy muy bien cuáles son las tareas que vas a hacer. Por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta hacer un poco de todo y yo no digo que no vaya a hacer nóminas nunca, pero lo que no me gustaría es que fuese el 90% de mi trabajo. Así que bueno, si querías dedicarte a recursos humanos, espero que ahora lo tengas un poco más claro. Y si te han quedado dudas, pues puedes consultarme por la página web, por Instagram, por TikTok, por LinkedIn, por todos los sitios posibles, o si necesitas asesoramiento porque estés en búsqueda de empleo. Y bueno, antes de hacer mi típica despedida, quería preguntarte si sabes qué es esto que tengo en las manos. Y otra pregunta más te hago. ¿Te ha quedado claro ya que aunque sea Navidad o no, que ningún youtuber te obligue a darle me gusta o a suscribirte a su canal? Nos vemos en la próxima.